Hermanos y hermanas, les invito a que podamos hacer oración con el Salmo 77. Es un salmo que tiene 72 versículos, por lo tanto es un salmo, podemos decir, largo, que yo les invito a que ojalá en tu casa tú lo puedas leer, lo puedas rezar con tranquilidad e ir recordando lo que ese salmo va narrando, que en definitiva son las maravillas de Dios. Pero yo comparto contigo en esta oportunidad algunos versículos de este salmo que dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos para que lo supiera la generación siguiente y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza. Así comienza este salmo. Es como la voz de un maestro que va enseñando al pueblo y que le va recordando aquellas cosas que el pueblo ha olvidado. Y cómo le va diciendo: miren, a nosotros se nos dijo que lo que el Señor hizo es algo que debiéramos enseñárselo a ustedes y a sus hijos y a las nuevas generaciones, para que ellos no olviden, como a veces lo pudieran haber hecho nuestros antepasados, no olviden las maravillas de Dios y puedan caminar en la presencia del Señor. Pienso que esto nos viene tan bien en el hoy de nuestras vidas, la importancia de poder transmitir la fe y de recordarle a las nuevas generaciones las maravillas que Dios ha obrado en nosotros, que Dios ha hecho con su pueblo. Recordarle a las nuevas generaciones de que Dios está vivo y que está actuando en medio nuestro. Sí, es la tarea, es la misión que nos corresponde como creyentes. Es lo que los padres han de hacer con los hijos, los abuelos con sus nietos, los amigos con aquellos con quienes compartimos la vida. Podemos hablar de tantas cosas, pero también no dejar de hablar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho con su pueblo, y podremos contar entonces las maravillas que nos va narrando la Sagrada Escritura, la Biblia, y tendremos que hablar de las maravillas y de las grandes cosas que ha hecho el Señor, de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, de sus milagros, y poder compartir también lo que Dios ha hecho conmigo, las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y eso poder contarlo, poder decirlo. Una manera de glorificar a Dios, una manera de reconocer la obra de Dios. Que las nuevas generaciones también recuerden y se den cuenta lo que ha pasado en el mundo cuando en el mundo nosotros nos hemos olvidado de Dios. Sí, no olvidar aquello que un día nos decía San Juan Pablo II: el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero tarde o temprano ese mundo se volverá en contra de él mismo. Sí, por eso es importante no olvidar y proclamar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Es lo que hace el salmista en este Salmo 77, que le recuerda a los suyos los grandes hechos del Señor, que es bueno nosotros saberlo, no olvidarlos y proclamarlos. Ese Dios que siempre va a estar ahí actuando en bien de su pueblo, en bien de sus hijos e hijas a quienes Él ama tanto.